bioethics one bioethica 1 moral reasoning razonamiento moral basics normative ethics meta ethics applied ethics each one has um the definition right as we see in in our writings right and um, we see over here that bioethics is Uh, studying healthcare technology, in this case medical field, is a sub-branch part of ethics. la bioética estudia eh, el cuidado de la salud de la tecnología médica y es una sub -rama de la ética bueno um, tenemos the most common questions, um, right? Which is asked, should the living signals of permanent coma patients be terminated? Una de las preguntas um, muy, muy hechas en los hospitales es si eh, se puede terminar la, la vida de pacientes que tienen coma por un largo tiempo. Um, and then um, the normative dominance who dominate different kinds of types of non-moral norm and then we also have the universality judgments moral principles taken in considerations highly in conditions of different kind um, in, this, in this way um, we see under the normative dominance One of the questions, moral questions, is could be possible to take without permission as long you are not caught in the act. Like a person, um, como una persona, da que dice eh, que si yo podría tomar alguna cosa sin permiso, al fin y al cabo no me, nadie me, me ha visto o no me va a ver, verdad. If it's moral correct or not, right? then we, we go into the impartiality uh, when the same for everyone, right? how to uh, discriminate? or discrimination is not accepted, right? impartiality when things are the same for everybody. la imparcialidad. Uh, cuando las cosas son las mismas para todos, donde la discriminación no es aceptada. And then we go into the reasonableness. When judgments are supported by excellent reasons and show the good ways which made accepting them. When um, hacemos un juicio y está um, hecho por uh, excelentes razones y se ven las buenas maneras por las cuales se pueden aceptar. Como por ejemplo, este, such parents tell the children not to take their shoes off in winter. Como los papás que le dicen a los niños que no se quiten los zapatos en, en invierno porque de bueno que porque se van a enfermar. Then we have the actions are right or wrong. Y cuando las acciones son uh, bien o están equivocadas, uh, people um, the way they are and why they are the way they are. Like, for example, Joe has left the milk over the table the cat pulled the tablecloth, now the milk is all over the floor quiere decir que la razón que tenía joe era buena pero terminó en, en mala como que josé puso este la leche arriba de la mesa pero el gato estiró el mantel y ahora toda la leche está en el piso and we have the obligatory action the permissible actions the wrong means and the superrogatory And the supererogatory actions all the way up and far beyond our duty, responsibility is, is especially praiseworthy. Es una acción que está mucho por encima de lo requerido, o sea, que está um, sobre, sobre uh, hecha, ¿verdad? Yeah. Um, means not good, not to do it, and prohibited, right? Y que es, no se puede hacer que no es para eso y que está prohibido. Right?